Espérese, porque usted me está agarrando así a mí, no hay esa confianza, señora. Pero venga, vamos a hablar para allá adentro, porque vamos a hablar aquí afuera. No, vamos a hablar aquí, yo tengo a mi esposo y yo para allá adentro no voy. Que tengo el dinero allá adentro, venga. Vaya, búsquelo, que la voy a esperar aquí, vaya. No, es los dos que vamos a entrar. No, pero usted está como raro, ¿y qué es lo que usted pretende? Venga, que le quiero pagar. No, espérese. Mire. ¿Vamos? No. Vamos para allá adentro. Que yo no estoy falta de eso. A mí me dan de eso todos los días. Venga a decirle, mire, lo que pasa es que yo no estoy trabajando y no tengo el dinero. Ahora yo le quiero pagar con otra cosa. No. Usted no me va a pagar con eso a mí, ¿no? Me va a rechazar, ¿verdad? Con eso se construye una casa. Oh, madre. No. Pero si con. Hasta un edificio con este material usted va a construir. Pues usted lo que tiene que agarrar ese material. Mire. Ah, pero mira cómo que ella le quiere pagar. Y aquí es la vuelta. Pero Cachira no está fácil. Ay, Dios mío. Mire. No, es que usted no me va a convencer a mí. Negativo. Míreme, esto vale mucho. Déjese de eso. Yo de eso tengo de más. Yo tengo mi esposa, soy un hombre casado. Así que despéguese de ahí. Vamos para allá adentro. Esto vale mucho también. Es más, esto vale más que la renta de esa casa. Oye, ahora. Claro que sí. Pero. Es más, ya, mira, ahí van 2 meses menos ya. Ah, pero es verdad. Pero. Claro que sí. Espérese, señora. Ahí va otro menos ya. No, pero, ajá. Uh-huh. Ah, pues mire, le voy a decir algo. Mi esposa va a ser la que va a venir a cobrar la renta. Yo hice contrato con usted, fue. No. Mi esposa es la que va a venir ya, a cobrar la renta. Ya, ¿qué quiere? Deje de estar negando. No, venda, yo no, ningún quiero. Venga, permiso. Usted no se va a ir de aquí. Camine para allá. Ah, pero ahora sí es verdad. Venga. Permiso, señora, mire. Vengo a buscar lo mío. Es más, le voy a mandar a mi esposa para que ella sea la que resuelva. Mándame la que le voy a decir que usted y yo ya cuchuplanchamos. Oye, ahora. Así mismo se lo voy a decir. Usted va a ver. Esa casa no la pago yo ya. Es más, ya yo le pagué con el beso que usted me dio. Cónchale, qué vaina esta. Allá viene aquel. Parece que no le pagaron porque viene como enojado. Yo le dije que no le alquilara a esa mujer. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué fue? Dime a ver, mi amor, ¿y te pagaron siempre? Si tú supieras, mi amor, que cuando yo llegué donde esa mujer. Mara, ¿y quién es el dueño de la casa? Ay, sí, manita, sí. Óyeme, él va a venir para acá. Dile que yo no estoy aquí, lo que sea. Tú le dices que tú no me has visto, que tú tienes rato esperándome. Pero, por favor, no le digas que yo estoy aquí. ¿Y cómo que tú quieres que ya, yo... no, dile que yo no estoy aquí, punto, muchacho. Está bien. Bueno. Saludos. Mi don. Dígame. Ella no está ahí. ¿Cómo que esa mujer no está ahí? Pues ella no sabe que yo vine a cobrar la renta hoy. Bueno, yo no sé, de eso saben ustedes dos, ella no está. Ella tiene que estar ahí, ¡saludos! Pero señor, usted es claro que yo le estoy diciendo a usted que ella no está ahí. ¿Usted está segura que ella no está ahí? Claro, mire, usted me ve la cara de mentirosa. No, yo lo que le veo cara de chiquita a usted. Oiga lo que le voy a decir, mire, cuando ella venga, dígale que tiene que pagarme la renta. Está bien, señor, pero tampoco no soy muchacho demandado. Yo le voy a decir. Pues no le diga nada entonces, ella tiene que estar ahí. Pero es que ya lo está escondo, ¿qué? Digo. Ah, pues usted. Vaya, que de ahí yo le voy a decir. Ah, pues ahora el muchacho mandado. Ya. Ah, bueno, entonces. Usted le dice entonces. Por la cara de yo no sé qué ahí. Dime, se fue. Ay, espérate. Pero, Mani, ¿por qué tú le andas corriendo a ese hombre? Ay, mi hija, ese hombre yo estoy cansada de pagar y ese hombre no quiere que yo le pague. Pero es que lo que yo quiero es que tú eres una mujer pagadora, porque a mí tú me coges fiel y tú me pagas. Claro, no es el de payaso que está ahí. Eso es cuando viene a ver que él no necesita ese dinero, hombre. Claro que no, y a él no le tocaba que yo pague casa hoy también. Tú lo que tienes que hacer con ese dinero que tú le vas a pagar es agarrar y comprármelo todo de ropa. No, mana, yo te lo voy a coger fiado esto, ahora. Ellos son aquí que cuando uno tiene el dinero de ellos nunca aparecen. Y después que uno no lo tiene en la mano, ahí aparecen ellos. Yo ahora mismo no tengo ni uno y tú sabes que yo no estoy ni trabajando. No, mi amor, no te vuelvas loca, porque si él en verdad tú le estás pagando y él no te cobra, eso es que no lo necesita, no te vuelvas loca por eso. Mira, déjate caer la ropa, ¿eh? Agarra ahí. Mira, me gusta este vestido. Mana, ¿en cuánto tú me lo vas a dejar? Bueno, mana, porque a ti yo te lo dejo en 1.500 pesos. ¿A qué? Pero, mana, tú sabes que yo gasto pasaje, mana. Sí, pero bájale algo porque ese vestido no cuesta 1.500 pesos. No. Pero ese vestido... Ponte en precio. Ese vestido es de marca, mana. No, como quiera. Ponte en precio, está muy caro. Y además, tú sabes que no tengo dinero, manita, ¿y qué? Está bien, mana. Dame 1.000 pesos y ya. Ah, tú ves, ahora sí, porque, oye, yo soy tu clienta fija, no me hagas eso. No, yo qué. Y la que más me compre de tú, mana. A ver, con más razón es que tienes que dejarme la más barata. No, está bien, mana, tranquila, que tú sabes que tú eres mía. Te lo voy a dejar entre 1.000 pesos, toda esta ropa. ¿Todo entre 1.000 pesos? Sí.
sí. Entonces usted tiene dinero para usted comprar ropa, pero no para pagarme la renta, ¿verdad? No, no, yo no estoy comprando ropa. Eso es ella que me la quiere fiar, ¿no? Espérate, Mara. ¿Usted estaba escuchando la conversación de ella y mía? Pero claro, porque yo lo que ando atrás de mi dinero. Eso son cosas de mujeres, señor, porque mi amiga me dijo que ella le está pagando a usted. Espérate, espérate, mire. ¿Tú me estás pagando a mí? Mire, mire, mire. Ella no tiene que ver con los problemas de usted y mío. Venga, vamos aquí, que usted y yo vamos a resolver este lío aquí. Pero espérame, tú puedes delante de mí, ¿no? No, no, déjame resolver este problema con él. Hablamos ahora. ¿Qué pasó después que ella te abrazó por atrás? Oh, cuando esa mujer me abrazó por detrás, ella quería que yo estuviera con ella a cambio de que no, de no pagarme la renta. ¿Cómo? Sí, y agarró y me besó y me dijo que ella me va a pagar con carne. Yo le dije, pero que yo no ando buscando eso. Entonces tú sabes que yo soy un hombre serio de su casa, que no ando revolcándome con nadie. Y ella, no sé, de verdad... Yo, mira, inclusive yo le dije a ella, yo te voy a mandar a la esposa mía para que tú le hagas a ella lo que tú me hiciste a mí. Tú ves, mi amor, por eso fue que yo te dije a ti que no le alquilara a ese tipo de mujer y así. Tú tuviste razón, en verdad. Lo que pasa es que a veces uno por hacer un favor, lo que a veces se hace un daño. Uno, en verdad, yo no sé por qué yo cometí ese error. Claro, ese tipo de mujeres, atento de que se ven bien y cosas, y más cuando ellas ven hombres que le están alquilando, ellas piensan que van a pagar así. Pero no te preocupes, mi amor, que yo te voy a resolver ese problema a ti. Está bien, resuelve, cariño. Y hablando de todo, ¿tú me cocinaste algo? Claro, mi amor, encima de la mesa está tu comida y en la nevera hay un juguito. Está bien, gracias. Pues mira, de camino, tráeme un aguacate, ¿oíste? Está bien, mi amor, déjame llegar allá a resolver eso. Yo vengo ahora. Está bien, mami, resuelve. Ya, dame mi ropa, manita, lo que estaba. A ti yo no te voy a vender nada. ¿Cómo es que tú le das hijo a ese hombre? Dime. Mi amor, no te metes un problema entre ese hombre y yo. Sí, mana, pero ese hombre teniendo su esposa y tú le das hijo. Si tú le hiciste hijo a él, imagínate con otra persona. No, no, manita, eso es algo para que... Es que no mucha falta de respeto. Así es que tú andas enamorando a los maridos ajenos. Yo no sabía que tú dabas para tanto así. Ay, pero no me insultes ni me humilles. Emma, desde hoy no te voy a vender nada y no quiero coro contigo. Ay, Dios, pero por eso. No es que pueda confiar en ti. Tú eres una víbora. Ay, Dios mío, padre. ¿Y ahora, señor? Yo que no tengo a quien más cogerle fiado y sin trabajo para el colmo. Muchachones, todo lo que ustedes puedan, sáquenlo de ahí. Por favor, señora, no me haga eso. Deme aunque sea 2 meses más, en 2 meses, miren, que ya yo consiga trabajo, yo les resuelvo. Mire, señorita, pero usted es una cara dura, así 4 meses y me está pidiendo a mí 2 meses más. Sí, por favor, no me haga eso. Yo te hablé con el esposo suyo ya. Claro, ay. Yo sé lo que tú hablaste con el esposo mío, pero mira, óyeme, hay una ley que dice que si el inquilino no paga... El dueño de casa tiene derecho a descontarse con los efectos que hayan ahí en la casa, con los trates. Sí, pero mire, eso vale demasiado dinero. Ya ahí, nada más con esa freidora y ese ya. ¡Ay, mi matica no va! No, espérese. No, no, la mata no va, yo no la negocio. Bueno, mi amor, no eres tú que sabes si va a negociar o nada. Tú lo que tienes que ponerte a pagar. ¡Ay, miren, sí, esa bocina! Pero... ¡Sácamela también! Espérense, la matica. ¡Ay, no, no! Deja no, eso ahí, que ya con eso ya, señora, por favor. ¡Ay, Dios mío, me van a dejar sin! ¡Ay, esa bocina no! ¡Que esa bocina me costó 30 mil pesos! Mire, no. Eso debió usted de pensarlo, Andy. ¿Usted sabe por qué le está pasando todo eso? Cuando usted se mude a otra casa, piense bien que es con dinero que se paga. Pero si no tengo trabajo, no me pueden hacer eso. Usted tiene que esperar que yo consiga el dinero. Usted no se me puede llevar nada de eso. ¡Ah, sí, mi amor! Eso tienes tú que irse a explicar allí a la ley, mi reina. Y la próxima vez, no te metas con mi esposo, ¿oíste? Ay, no, yo quiero mi bocina. Pero nada más con esa bocina usted se cobra. Mira, muchacho, eso lo llevo yo ahorita a empeñar y ni siquiera la mitad de lo que eso cuesta a mí me van a dar. Oye, a empeñarlo. No, lo vamos a vender eso, nos lo vamos a llevar ahora. ¿Vamos a montar el carro? Claro, ve montándomelo en el carro todo. Ay, no. Ay, mi bocina, no, eso lo puede salir, no. Ya lo sabe, ven acá, de que ofreciéndole a mi esposo. Y la suerte es que mi esposo es un hombre serio, mi amor. Me voy a llevar la matica porque yo sé que a él le va a gustar.